huella onírica de nuestros edificios no se restringe al ámbito de tu estructura interna. Incluye también la dimensión que la sobrepasa. Ir tras las huellas del pasado implica toparse con rastros de sueños, pero esos sueños dormitan y cuando los rememoramos, despiertan. La rememoración no es una forma de narración, sino una forma del despertar. Recordar es hacer que algo despierte. Esa experiencia onírica es también la experiencia de una colisión entre el pasado y el presente. El sueño del pasado, la huella mnémica, no se me aparece como cosa vieja, sin valor, muerta. Se me aparece como cosa cargada de sueño. Pero es desde el presente que yo la cargo de sueño. Cargo de sueños una calle cuando entro en ella, porque la valoro oníricamente desde el presente. Entonces, el sueño del pasado es citado en el presente y al citarlo, lo reactualizo. La revolución, si es verdadera revolución, me hace despertar. Despertar a un nuevo tiempo que toma lo viejo o lo prehistórico y lo actualiza. Entonces, toda exposición de la historia tiene que comenzar con el despertar. O dicho de otro modo, el pasado de los ancestros oprimidos sobrevive en el aire que hoy respiramos.